Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra segunda entrega de Tech Week Digital, un evento insignia de Americ que por muchos años lo ha desarrollado y que ahora por el tema de la pandemia lo estamos haciendo totalmente en una plataforma digital. Queremos agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores que hicieron esto posible: Siemens, Milwaukee, Schneider Electric, Lutron, Argos, Charofil, Honeywell, Viacom, Prolec, Panduit, Cima Energía, IAJ y Lucesa. Para mí es un gusto presentar el panel Perspectivas para la Industria de la Construcción en el año 2021, el cual estará moderado por nuestro expresidente y CEO de Lucesa, Luis Humberto Cermeño Calderón, ingeniero industrial y de sistemas por el Tecnológico de Monterrey, maestro en administración por el mismo Instituto Tecnológico de Monterrey y consultor senior en empresa empresarial de productividad, London Consulting Group. Por favor, Luis, te escuchamos. Muchas gracias, Sael, por la introducción. Y pues bueno, pues ya llegó la hora de la plática con los expresidentes. Para mí realmente es un honor tenerlos a todos ustedes. Nuevamente les agradezco la invitación. Para mí, pues es estar entre amigos, es estar entre colegas, como ustedes son también expresidentes de América. Y pues bueno, encantado y muchas gracias por haber aceptado. También quiero aprovechar para reconocer el trabajo de nuestro staff, a Sahel Carrillo, a Marta Vázquez, a Patti Espínola, a Jaime Ortiz, a Daniel Gómez y a Alberto Martínez, por todo este trabajo que está tras bambalinas, que está haciendo que este evento sea un éxito. Y pues siempre ahí nos están apoyando y nos están contestando muchas cosas. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias a los panelistas. Permítanme leer un poco acerca de ustedes. Primero, voy a leer el ingeniero Arnoldo Pérez Rocha. Él es expresidente y fundador de Americ y CEO de Grupo Constructor PIR. Graduado como ingeniero mecánico en la ECIME, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Es miembro y fundador y expresidente de Americ. Actualmente funge como decano de esta institución, graduado como ingeniero mecánico del mismo instituto. Muchas gracias, ingeniero, por estar aquí. Y nueva cuenta, muchas gracias por aceptar esta invitación. Por otro lado, tengo al ingeniero Andrés Quintana Asencio. Él es también expresidente de Americ y es CEO de Quintana Ingenieros. Él es egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la ECIME, del Instituto Politécnico Nacional, generación 1971-75. También cuenta con una maestría de Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de la Vida, fundador y director de las empresas Quintana Ingenieros, Internacional de Servicios Técnicos, fundador y primer presidente de la UNCE y presidente de Americ. Actualmente funge como decano de esta institución. Andrés, también muchísimas gracias por aceptar esta invitación. También tenemos al licenciado Carlos Armela Sánchez. Él también expresidente de Americ y director de la Fundación Cultural Armela Spitt Taylor, espero haberlo pronunciado bien. Como presidente de Americ, acuñó la frase "Hagamos unidad", que sigue vigente hasta el día de hoy. Actualmente desarrolla labores en la Fundación Cultural Armela Spitt Taylor. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Y pues bueno, no sé si por aquí tengo a Alfredo Arellano López, expresidente de Americ y CEO de DASBI Ingeniería, egresado como ingeniero electricista del ECIME, Unidad Zacatenco del Politécnico Nacional, con participación en más de 500 diseños eléctricos y en el ícono Palacio de Hierro de los Palacios. Cuando Alfredo me dio su currículum, son más de, si no mal recuerdo, como 500 obras, ¿no, Alfredo?, en las cuales has participado. Increíble, increíble. Y por eso los invitamos a este. A este panel que tiene como nombre Perspectivas de la Industria de las Instalaciones para la Construcción.
Ahora, para comenzar, quisiera preguntarle, comenzando por Carlos. Carlos, ¿qué factores económicos ves que sean preponderantes en el desempeño de nuestra industria hoy en día? Si gustas abrir tu micrófono, por favor. No está abierto. Listo, Carlos. Ok. Muchas gracias. Saludo a todo el auditorio, a mis amigos expresidentes, con mucho cariño. Muchas gracias por la invitación, Luis. Mira, yo creo que hablando de economía en la actualidad, en el panorama real que tenemos en la industria de la construcción, estamos un poco por alarmarnos. Si bien en septiembre reportó la Cámara de la Industria de la Construcción un incremento de 0.2% con respecto al mes anterior, a agosto, pues de todos modos las cifras son pobres y están muy concentradas en los proyectos prioritarios del gobierno. Desgraciadamente, para que entremos a trabajar en el Tren Maya, pues no es factible porque son obras de orden civil, fundamentalmente. Entonces, francamente, creo que lo que está ocurriendo es que los contratistas están acabando de ejecutar las obras que contrataron previamente, antes de la llegada de este gobierno. Y creo que en los distintos ramos donde solemos participar de manera importante, tienden a decaer. Me refiero a la hotelería. Si bien hay algunas contratistas que están participando todavía en algunos hoteles, son proyectos que se contrataron hace 3 o 4 años y que empezaron a desarrollarse 2 años antes, en el 2015. Una vez que cierren esas obras, pues yo veo poco probable que alguien se interese en construir otro edificio, porque los que hay nos dan de sobra para el turismo que puede haber dadas las condiciones de la pandemia y sus consecuencias, porque también está difícil viajar apretados de dinero. También veo que los centros comerciales, por ejemplo, hay un dato muy, muy interesante que me dieron el viernes. Un alto funcionario del banco de HSBC me dijo que Liverpool había quintuplicado, es decir, 500% más en ventas en línea, de manera electrónica, pero que estaba pensando en cerrar algunas tiendas. Esto no es novedad, ha venido ocurriendo en el mundo. Hoy en día hay muchos centros comerciales que ya no se utilizan en Europa, que están en desuso y están siendo ocupados con otro uso. Asimismo, hay iglesias, por ejemplo, que ahora son restaurantes. Entonces, creo que la expectativa de que se construyan centros comerciales también deja de ser real. Y nos queda el rubro de oficinas. Desgraciadamente, hay muchos negocios que están cerrando y otros que ya no van a venir. Las razones son de índole político algunas y no quisiera yo meterme en ellas, pero las otras son la pandemia y sus consecuencias, la cantidad de despidos que ha habido, la caída en el Producto Interno Bruto, pues nos significa que dentro de pocos años no habrá crecimiento en la demanda de bienes de consumo. Entonces, desgraciadamente, las empresas que trabajan en proveerlas, pues tampoco tienden a expandirse. Y si hacemos la resta de todas las que van a cerrar, me parece un poco alarmante. Otro asunto que quiero señalar es que hay una noticia hoy en el periódico en que Best Buy se va de México. Esa pérdida de confianza de parte de los inversionistas extranjeros me preocupa, porque si bien no hay inversión extranjera en lo que solía darnos trabajo, tampoco hay inversión interna. Es decir, los empresarios mexicanos no están invirtiendo. Desgraciadamente hay empresas que solían tener programas de crecimiento importantes, como por mencionar algunas sería Sanborns, otra vez Liverpool, que no están ahorita teniendo proyectos de expansión, solamente están dando mantenimiento a lo que tienen.
y no veo, desgraciadamente, qué va a pasar en el corto plazo para que esto cambie. Entonces veo que las empresas ahora se están reduciendo. Las de nuestro gremio, terriblemente. Yo quisiera que las cosas no fueran así, pero todos los que son trabajadores eventuales, ¿no? Los subcontratistas, los mano de obra, desgraciadamente se van a quedar sin trabajo y los vamos a perder, porque con ellos hacíamos las obras y ellos se van a colocar en alguna otra fuente de productiva económicamente hablando para poder subsistir. Entonces, pues vienen tiempos muy raros, muy difíciles de entender, porque desgraciadamente muchas veces la imaginación no nos lleva por las rutas que quisiéramos que fueran positivas, sino que según el día, no sé si lo han notado, hay días en que vemos las cosas de capa caída. Y pues yo no sé en sus empresas, pero conozco empresas que han limitado su universo de empleados hasta un 40% ya. En el rubro que yo me meneo, que además de lo del ser el director de la Fundación Cultural Armel Hospitalier, que como les he platicado me dedico a la difusión cultural, también me he dedicado a construir la vía inmobiliaria, pues tengo un dato que es impactante. Miren, construimos donde fue calefacción y ventilación 4 edificios, uno para Banquetes Mayita. Ese lo hizo una constructora ajena y lo hizo en 1 año y medio y todo salió muy bien y lo ocupa Banquetes Mayita hace tiempo. Pero también vendimos en preventa más o menos 36 departamentos, no más o menos, 36 departamentos de 93 que íbamos a construir. Esto en el momento de estar haciendo la excavación para cimentación. Piloteamos 65 pilotes, algunos a 35 metros. Vendimos 36 departamentos en preventa. Cuando ganó la Morena las elecciones, habíamos vendido ya 85, nos quedaban 8. De allá para acá se han vendido nada más 2. Y eso me parece dramático, porque si bien las tasas de hipotecarias no han subido, la necesidad de tener un departamento ha bajado mucho en la gente que los consume, sobre todo en ese rubro, que son gentes cuyas parejas pueden ingresar, demostrar ingresos por arriba de 70 mil pesos mensuales. Pues están guardando su dinero a la expectativa de otras cosas y no están invirtiendo en vivienda. Entonces, pues como ustedes saben, cuando llegó la autoridad nueva al Departamento Central, detuvieron muchísimas obras. Hay amenazas de echar uno para abajo ahí en Periférico Sur, por Picacho. Hay empresas que, miren, por ejemplo, yo vendí un departamento en Reforma Plus hace tiempo y no lo he podido escriturar porque la SEDUBI no ha dado la autorización para hacerlo porque está checando el edificio. ¿Saben cuándo vendí ese departamento? En febrero. No es un departamento, es un condominio de oficinas. Lo vendí en febrero y todavía no lo puedo escriturar. Entonces sí veo la cosa muy complicada para el negocio nuestro porque la gente que nos contrate va a tener problemas para pagarnos. Desgraciadamente los contratistas, nosotros, las especialidades técnicas, pues salimos al final de la obra, ¿no? Somos los que terminamos los edificios y somos los últimos en cobrar. Entonces yo pongo en alerta la cuestión del crédito. Hay que ser muy cautelosos porque si además de todo lo que está pasando nos quedan a deber en una obra que de por sí ya se están vendiendo sumamente baratas por la competencia misma, está tremendo. Yo pienso que cuando todo esto pase y podamos reunirnos otra vez y la pandemia se recupere, ¿verdad? Que va a ser necesariamente después de la vacunación, pues nos vamos a encontrar con que hemos perdido competidores. Algunos que ya cerraron y otros que cerraron y se dedicaron a otra cosa, como es mi caso. A todos ustedes yo los conocí cuando yo hacía aire acondicionado. Yo tengo de no hacer aire acondicionado 18 años, pero he seguido pendiente del asunto. Primero porque se acuerdan que fui dueño de Macuey. Entonces después de Macuey me quedé de asesor unos años. Hoy día la verdad estoy un poco perdido en la realidad actual de la... Creo que perdimos
Perdimos a Carlos, pero bueno, muy interesante. Me parece muy interesante. Carlos, te perdimos tantito. Sí, y aprovechando esta pausa, quisiera que para la próxima pregunta, para darle la voz a otro de nuestros panelistas. Muy interesante lo que comentas. Y yo lo que pudiera decir es de que, ¿qué uso se le van a dar a estos metros cuadrados de oficinas que no se están utilizando por esta pandemia, ¿no? Eso sería algo que tendríamos que analizarlo. Bueno, la misma pregunta se la hago, por favor, al ingeniero Arnoldo. ¿Qué factores económicos ves que sean preponderantes en el desempeño de nuestra industria, ingeniero Arnoldo? Ingeniero Alfredo, aprovechando que está ahí, en lo que el ingeniero Arnoldo le arreglan su sonido, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuál es tu visión de los factores económicos que nos afectan? Bonita pregunta, como si tuviera una bola de cristal para poder contestártela. Pues mira, vivo en un país que es extraordinariamente rico. Lo que pasa es que la riqueza pues, no la hemos sabido aprovechar. A la anterior conferencia que fue acerca del agua, nos dimos cuenta de todo lo que somos en riqueza acuífera. Y siempre decimos que nos hace falta agua, que no tenemos agua, ¿no? Tenemos de todo, es un país. Cuando yo era niño y en el libro de la escuela ponían el país lleno de cosas, de frutas y de cosas, decían que era el cuerno de la abundancia, ¿no? Pero efectivamente es el cuerno de la abundancia. Tenemos de todo, pero no hemos sabido realmente aprovecharlo. Tal vez hemos sido demasiado afortunados. Mi padre, que estuvo en la revolución, me acuerdo que me decía que los mexicanos no van a sufrir nunca hasta que no tengan hambre, y afortunadamente nunca después de eso la hemos tenido, después casi 100 años, ¿no? El problema está en que los políticos que tenemos piensan en ellos, en su partido, no piensan en el país. De todo lo que nos están siempre ofreciendo, nunca se ha cumplido, nunca se cumple. Es, y con eslogan como primero los pobres, pues resulta que los que tenemos un coche, ya sales a la calle con miedo de que no te vayan a asaltar o que te vayan a aventar una pedrada. De entrada, hicieron cosas para decir, soy la autoridad y soy la que manda. La señora Sheinbaum hace más de un año paró 500 obras que se estaban construyendo porque tenían déficits en los aspectos burocráticos, no en los aspectos de construcción. Y al parar esas obras, pues también echó a la calle a 18 mil obreros. De esos 18 mil obreros, yo pienso que menos de la mitad durante todo ese tiempo. Lo que dijimos en ese entonces es, esos señores van a tener que comer y van a tener que llevarle de comer a sus familias. Entonces, estamos emprendiendo ahora una posibilidad, sobre todo, de violencia y de asaltos, o sea, de falta de seguridad. Las gentes tienen que comer, no hay de otra. Y si no les damos las posibilidades, estamos perdidos en ello. Quien da esos datos no soy yo, los del Seguro Social, todos los que dieron de baja. Aunque sean datos maquillados, son una cantidad enorme. Lo vemos, los edificios siguen vacíos, siguen sin construirse. Si alguno se atreve a empezar a hacer algo, llegan luego y le ponen sellos. Por lo tanto, de todos los clientes que yo tenía y edificios con los que estaba yo participando, pues ahí tienen más de un año en que no he podido proseguir esas obras, ¿no? Y como lo decía Carlos, yo creo que difícilmente lo vamos a hacer. Al nombrarlo de Liverpool, pues te llega a la mente luego el aspecto de que tanto bancos como oficinas particulares, etcétera, pues van a hacer el trabajo que se llama el trabajo en casa, el home office. Entonces muchos de ellos pues ya no van a necesitar oficinas o van a dejar de rentar oficinas o de comprar oficinas. Y les van a decir a sus empleados, trabaja en casa. Ese es el problema. Nosotros,
aunque yo estoy trabajando también en casa, pues sí es en cierta parte cómodo, en cierta parte tiene sus bemoles, pero pues no va a haber construcción. Yo veo muy difícil que sigamos en la construcción. El otro punto que tenemos que ver es, como decía Carlos también, hacia dónde podemos dirigirnos, o hacia el business, o hacia otros negocios como son los de las telecomunicaciones, ¿no? Se dice que viene, sobre todo Huawei, con un impulso muy fuerte para instalar todo lo que es la tecnología 5G, y bien eso es instalar antenas, hacer instalaciones de otro tipo del que no estamos tan acostumbrados, los que hacemos instalaciones electromecánicas, pero que es hacia donde tenemos que partir, ir hacia allá. Y sobre todo, recuerda que somos pymes y que somos empresas de servicio. O sea, nosotros no somos empresas de capital, trabajamos con el capital del cliente. ¿Ves? Entonces, la única ventaja, entre comillas, que hemos tenido es que el personal que contratamos es personal eventual. Se termina la obra y los puedes liquidar ahí. ¿Ves? Pero ¿cuántos son? O sea, yo llegué a tener en Palacio Hierro 500 obreros, 500 entre oficiales y obreros, y ahorita pues, ando como con 40 nada más. Es decir, la cantidad ha sido muy notoria, ¿no? ¿Por qué? Por falta de obra. Más que nada es eso. ¿Cuál será el futuro? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Así como Carlos y como los demás, seguramente vamos a decir que somos optimistas. Optimistas, nada más. Hasta ahí en que esto cambie. Es todo. Sí, sin duda no es un tema pues fácil de abordar, y sobre todo nosotros somos como que el eslabón de la cadena que cualquier cosa nos afecta, ¿no? Pues bueno, muchas gracias, Alfredo, por tus comentarios. Regresamos con el ingeniero Arnoldo Pérez Rocha. Ingeniero, ¿cuál cree que sean los factores económicos que son preponderantes en el desempeño de nuestra industria, la industria de las instalaciones para la construcción? Bueno, pues qué lástima, seguimos teniendo problemas con el audio. Andrés, para ti, ¿cuál es tu visión económica para nuestra industria? Factores son múltiples, pero el primero es el cambio. Nosotros hemos vivido, y mientras más jóvenes son, más lo han vivido, hemos vivido en una época de cambio constante y de un cambio que se va acelerando todos los días. Entonces, ese cambio es un efecto más grande que la política, más grande que la economía, más grande que la salud, porque ni siquiera tenemos la capacidad de analizarlo. Pasa por encima de todos nosotros. Desde el punto de vista político, a mí me parece que el problema más grave actual de México son las diferencias de visión entre la iniciativa privada a la que pertenecemos y el gobierno, que tiene sus propias ideas de qué es lo que quiere hacer con este país, que parece que ahora es de su propiedad. Mientras no resolvamos ese problema, la economía no va a caminar, ¿sí? Porque los que podemos producir para mantener la ilusión que tiene el gobierno no nos dejan producir, y entonces, como cualquier vaso que no le sirves, se acaba por terminar su contenido. No debemos esperar ninguna ayuda del gobierno, porque todos los que hemos vivido las evaluaciones de este país sabemos que el gobierno no le ayuda a nadie. Entonces, eso a mí no me es de extrañar. Probablemente el año que viene, por los intereses de las elecciones, tengamos un semestre positivo en el cual veamos cosa como si fuera un oasis que no existe, y trataremos de aprovecharlo. Ahora, como dijo Carlos, los bienes ya no se están consumiendo porque nadie quiere, los recursos de las familias cada vez
se están viendo reducidos, pero también porque los apoyos del gobierno se están yendo a personas que no van a comprar bienes de consumo, van a resolver su problema, sus problemas básicos. Sin embargo, entre paréntesis, esto nos debe de recordar que aunque somos afortunados viviendo en una clase económica pudiente y que nos da muchas satisfacciones, no podemos negar que vivimos en un país de pobres. Y cuando uno vive en un país de pobres, tiene que estar consciente que los golpes económicos son más fuertes. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en nuevos mercados. Tenemos que pensar, como decía yo al principio, en cambiar. Si no cambiamos, no vamos a ir a ningún lado. Otro de los factores negativos que tenemos hoy es la posibilidad de tener un gran retraso tecnológico. Porque si nosotros estamos pensando en el carbón y en el petróleo para producir energía, y el resto del mundo está pensando en cómo va a resolver los problemas de la energía distribuida por la generación distribuida, pues nos vamos a ir alejando más de la realidad tecnológica del resto del mundo. Y el que se atrasa, pues le cuesta más trabajo alcanzar a los demás. Yo me acuerdo hace 30 años, cuando empezamos a trabajar en industria automotriz, que recibimos mucha información y nos dimos cuenta que íbamos entre 8 y 15 años atrasados tecnológicamente en la construcción de las instalaciones en la industria. Ya hoy, antes de que empezaran todos estos problemas, ya nada más íbamos 5 años atrasados. Yo espero que cuando esto se reponga, no hayamos rebasado los 15 con los que a mí me tocó empezar. Desde el punto de vista internacional, debemos aceptar que el modelo económico también está en cambio, pero se va a reforzar por el proteccionismo de las zonas económicas del mundo. Tenemos la esperanza, al menos yo, de que la influencia del nuevo gobierno de los Estados Unidos nos haga que sea menos grave la entrega que el mundo económico se está haciendo a China, porque si no, al rato todos vamos a tener que trabajar para los chinos. Yo les puedo decir que tengo un par de clientes, empresas norteamericanas que ahora son propiedad de consorcios chinos. La otra cosa es que tenemos que pensar, como bien dijo Carlos, en que nuestros clientes van a cambiar. Los hoteles, las oficinas, los aeropuertos ya no van a seguir creciendo. Y si los hoteles, las oficinas y los aeropuertos ya no van a seguir creciendo, ¿qué va a crecer? Va a crecer una infraestructura de servicios tecnológicos. Va a crecer una infraestructura de calidad de la energía. Va a crecer una infraestructura de servicios para los vehículos eléctricos, servicios para instalaciones eléctricas en las zonas residenciales y en las zonas habitacionales, porque si la gente se va a ir a trabajar a su casa, las redes actuales del país no lo pueden soportar. Además, tenemos un tratado de libre comercio que va a entrar a funcionar. Esto puede ser algo que nos puede ayudar a salir adelante si es que podemos tener la oportunidad de que las inversiones sigan viniendo a México. Pero nos debemos de acordar que si la tecnología no la mejoramos, lo único que va a pasar es que nos vamos a convertir en mano de obra de las inversiones extranjeras. Las crisis. Las crisis es un tema que yo creo que existen desde el día que nacieron los humanos en el mundo. Siempre hemos estado en crisis. Y también los animales y las plantas están en crisis porque viene el huracán, porque viene la sequía, por lo que sea. Entonces, no suframos por las crisis. Acostumbrémonos, olvidémonos del problema de la crisis y acordémonos que vivimos en crisis todos los días, a toda hora. Le podemos llamar crisis desagradables o les podemos llamar crisis que nos inviten a salir adelante. ¿Qué podemos hacer? Podemos pensar, por ejemplo, yo les pregunto, ¿alguien sabe quién le construyó los 5 enormes almacenes a Amazon con los que está distribuyendo sus productos en México? ¿Alguien sabe si Best Buy se va por problemas económicos o porque sus ventas se han caído porque sus
sus clientes son clientes digitales, y si son clientes digitales ya no tienen que ir a las tiendas. Yo creo que tenemos mucho por hacer, y lo primero que tenemos que hacer es aceptar el cambio y vivir con él. Hasta ahí. Muchas gracias, Andrés. Sí, sin duda, interesante. Interesante el punto que comentas acerca de Best Buy. Yo también comparto tu comentario de que las formas de vender cambiaron, inclusive para nosotros. Ya de repente tú llegas a la empresa que por 15 años le trabajaste y de repente ya tienes gente nueva. Y eso no era frecuente. Ahora cada 6, 8 meses ya es gente nueva. Y eso cambia todo. Luis, tenemos al ingeniero Arnoldo en la llamada. Si gustas preguntarle a él, enlazamos la llamada. La imagen va a quedar un poquito parada, pero bueno, la idea es que nos dé su retro de las preguntas, ¿vale? Cómo no. Sí, de hecho, les recuerdo a todos los que nos están escuchando que todas las intervenciones de cada uno de nosotros es en nuestras casas, nuestros lugares de trabajo, y es parte de la complejidad y de la, tal vez, de la robustez o la fragilidad de la infraestructura nacional, lo que de repente batallamos con esto. Vamos con el ingeniero Arnoldo Pérez Rocha. Ingeniero Arnoldo, ¿tú cuál es tu visión acerca de los factores económicos preponderantes que impactan nuestra industria? Sí, escucho. Mira, yo estaba iniciando, y una disculpa por este corte que se hizo, que algo sucedió y no podíamos reconectarnos. El problema, retomando un poquito lo que inicialmente decía Carlos, respecto a los datos de la industria de la construcción, es que efectivamente en el año de febrero a marzo, a la fecha, la industria de la construcción perdió cerca de 600,000-700,000 empleos. Si proporcionalmente sabemos que de las instalaciones en general representa el 20-30%, estamos hablando de una pérdida de empleo de alrededor de 100,000-120,000 empleos en el sector de instalaciones, que es el nuestro. Y esto, desde luego, esta reducción en el número de obras por paro, por la pandemia, pues ha provocado un serio problema de reducción de gente que teníamos capacitados ya de muchos años. Algunos tuvimos la oportunidad de hacer permanecer a todos los trabajadores un tiempo. No se puede hasta estas fechas continuar, aunque la reducción del trabajo ha sido menor. Por otro lado, esto implica efectivamente que los instaladores pues tendrán que buscar una manera, una nueva forma de contratación. Tenemos un problema económico serio. La contratación tanto del sector público como privado para todo lo que es edificaciones, llámese hospitales, vivienda, oficinas, etcétera, ha tenido una repercusión muy seria. Y seguramente en estos dos últimos meses, a partir de octubre y lo que venga para el año que entra, va a haber realmente un incremento en la posibilidad de trabajo. Sin embargo, los instaladores tendremos que buscar nuevas formas, buscar nuevos métodos de contratación. El contrato de por sí, históricamente, ha sido un problema por la subcontratación también, porque no hay equidad en los contratos, no existe equidad. Y si no existe equidad, pues tampoco hay funcionamiento y fluidez en los pagos, y eso retrasa todo. Los instaladores tendremos que pensar ahora, también creo yo, en la manera de proporcionar los contratos para nuestros clientes. Tenemos gastos adicionales por efecto del sector salud. Todo el personal que ahora tenemos que proteger en las obras, dándoles mayor seguridad, transportándolos,
dándoles una capacidad, una capacitación para que puedan mantenerse con seguridad y con sanidad en las obras, va a ser muy importante. Pero eso implica que también tenemos baja de rendimientos. Y la baja de rendimientos en la ejecución de trabajos, pues implica un incremento en los costos. ¿Están dispuestos nuestros contratantes a absorber esos costos? ¿O los tendríamos que absorber nosotros de las cortas posibilidades de utilidad que tenemos? Porque si en forma general, y si hay algunos que tienen un mayor porcentaje, qué bueno, pero no creo que haya más del 4, 5 o el 6% de la posible utilidad entre todo el desarrollo de la obra. Electromecánica, me refiero a instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, aire acondicionado, especiales, telefonía, comunicación, de sistemas de cuartos de máquinas o estaciones acometidas media tensión, etcétera. Entonces, si esto implica incremento de gastos por un lado y por otro la baja de rendimiento, vamos a tener problemas económicos serios. Necesitamos que nuestros clientes entiendan esta problemática y que haya continuidad en los pagos para que las empresas tengan liquidez. Eso va a permitir pues darle continuidad a las obras y mantener de alguna manera las plantillas de trabajadores que tenemos, si no en el mismo número que veníamos trabajando, porque la reducción de obras, eso es definitivo. Como decía Carlos, hay una reducción de prácticamente el 20-30% de obra de lo que se estaba construyendo. En algunos casos, pues se detuvieron las inversiones. Habrá que esperar seguramente al principio de año, febrero o marzo, para poder ver la posible continuidad. En el sector público, pues ya vemos que las inversiones, sobre todo en la parte de edificación, excepto en hospitales, laboratorios, en los que sí se ha seguido trabajando y seguramente va a continuar por razones obvias. En lo demás, que se refiere a oficinas, almacenes, hotelería, que es otro punto importante, se va a ver reducido definitivamente. Y eso, pues las oportunidades van a bajar, va a haber dentro de los instaladores mucho mayor competencia en qué condiciones habrá que trabajar. Hay que tener muchas reuniones, ponernos de acuerdo de la manera de trabajar de aquí en adelante. Precisamente porque va a haber un gran, gran, gran problema, una gran competencia para efecto de dar los mejores precios, obtener los mejores rendimientos, y de esa manera creo yo que vamos, así veo yo el futuro del 2021. Tendremos que reforzar mucho nuestras capacidades, nuestra inventiva, nuestras comunicaciones, para poder salir adelante con beneficios y seguir conservando la industria de las instalaciones dentro de la construcción. Sí, muchas gracias, ingeniero. Y siguiendo por ese tema, que me parece muy interesante que comentemos acerca de lo que estábamos comentando, de los costos. Si bien dentro de las matrices de precios unitarios que nosotros contemplamos para costear nuestras obras, pues se ponen factores de rendimiento, se estipulan las cédulas de gastos indirectos y demás, y pues simplemente la aplicación de pruebas o todos los insumos que se requieran para esto, pues va a significar simplemente un cambio. Y aunado a esto, quisiera hacerles una nueva pregunta, y con esta voy a comenzar con usted, ingeniero Arnoldo. Ligado a lo que nos comentaba, ¿qué aspectos sociales entre el mercado, los técnicos que nosotros utilizamos, que tiene que ver con la parte de la nueva administración y estas contingencias sanitarias, ¿cómo ve usted, cómo lo vamos a poder sortear?
No sé si creo que lo tenemos. Sí, yo creo que la condición de la administración de las obras, la ejecución no se puede modificar. La ejecución de la obra física, pues los trabajadores tienen que estar precisamente en el lugar de, en las áreas de trabajo. Si acaso un pequeño porcentaje de lo que representa la parte administrativa es la que podrá trabajarse desde la oficina. Y eso en forma muy, 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 muy parcial, definitivamente. Yo creo que la parte de la industria de la construcción, en lo que a nosotros corresponde por la necesidad propia de estar en la obra, para la ejecución, coordinación y demás, hacer generadores, hacer estimaciones, presentar presupuestos de trabajos extraordinarios, porque ese es otro problema. Nunca tenemos un proyecto ejecutivo al 100%. Todos los proyectos van del 40, 50 y a lo mejor en proyectos muy bien elaborados va al 60%. Todo lo demás son trabajos extraordinarios que tienen que presentarse y eso no puede hacerse a la larga distancia desde la oficina. Eso se tiene que trabajar en la obra misma. Entonces, va a ser muy, muy, muy difícil aquí. Requerimos la presencia física para llevar a cabo todas las actividades, tanto de obreros como de técnicos, como los ingenieros. Y por otro lado, pues tenemos el gran problema del cumplimiento con los requerimientos de pago de impuestos, seguro social, Infonavit, las propias prestaciones de los trabajadores, vacaciones y demás. Entonces, es un panorama económico muy, muy, muy difícil que se nos presenta. Y ahí, pues, tendremos que platicar muchísimo con nuestros clientes para efecto de llegar a acuerdos y que las cosas tengan una mayor fluidez, sobre todo en la parte de cobranza, anticipos, pago pronto de estimaciones. Porque históricamente hemos tenido muchos instaladores una gran cantidad de problemas. En muchos casos hemos sido subcontratados por empresas grandes que se acostumbran o se acostumbraban también a que tenían el contrato general de la obra. Y ellos subcontrataban. Toda la parte electromecánica era subcontratada. ¿Y qué pasa? Que ellos tenían 100 pesos y el subcontratista pues había que hacerlo con 70 o 60. Y había un gran quebranto de por sí y la necesidad muchas veces te obligaba a que estuvieras, a que tuvieras la toma de esas obras para continuar manteniendo tu staff, tu grupo de trabajo. Porque yo creo que en general, habemos empresas que los trabajadores tienen ya más de 30, 35, 20, 25 años y eso pues también se va acumulando un costo para el retiro de los mismos en poco tiempo, independientemente del retiro al seguro social. Entonces es una situación económica difícil, difícil que tenemos que plantearnos y trabajar mucho en ese sentido. Yo creo que en este caso, pues, ¿quién más? Americ. Americ, históricamente, Americ es la que inició haciendo los contratos allá por 1970-72. Sergio Ordóñez y un grupo de gente, Alfredo, Carlos, su servidor, mucha, mucha gente, Roberto Martínez, Bernardo Ubar, etcétera, etcétera, vinieron trabajando muchísimo en un formato, en un machote de contrato que fuera equitativo. Y lo mismo todo lo que es análisis de precios unitarios, si ustedes tienen la historia y si no las conocen, será importante que se los platiquemos. Los análisis de precios unitarios para las obras las inició y los presentó Americ. Americ ha modificado y ha tenido una gran historia en ese punto y yo creo que hay que seguirlo conservando, seguirlo trabajando. Yo creo que esta nueva oportunidad de crear la escuela Americ
como se planteó también por aquellos años de, del 70, 71, 73, etcétera, es muy importante. Con temas que son de actualidad, si uno retrocede en el tiempo, los temas siguen siendo los mismos. Los mismos problemas de falta de equidad, de falta de pagos, de retraso en los pagos, de los costos no reconocidos, etcétera. Entonces, tenemos que seguir trabajando mucho en este aspecto. Y es AMERIC quien lo debe llevar a cabo. Correcto, ingeniero, sí. Coincido perfectamente con usted. Al final volvemos a, como lo comenta, a los principios de AMERIC. Y pues muy, 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 muy interesante y a la vez también triste y emocionante. Pues bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, ingeniero Arnoldo. Vamos a continuar con el ingeniero Alfredo. Alfredo, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión esta de esta complejidad entre la gente, la nueva administración, la parte sanitaria? Ya ves que ahorita, si una persona estuvo en contacto con alguien que tiene COVID, pues se tiene que ir 2 semanas a su casa. Entonces, ¿tú cómo ves ese tema para nuestra industria? Mira, de las obras que seguimos trabajando en el lapso desde, pues no en abril, básicamente fue en julio cuando volvimos a empezar a trabajar, pues tuvimos que tener paramédicos y personal que estuviera sanitizando desde la ropa de nuestra gente, sanitizar los zapatos, lavado de manos, guantes, la mascarilla forzosamente, muchos con casco y con careta, etcétera, pues que son gastos que no estaban previstos y dependiendo de la cantidad de gente, eso es lo que te podía impactar. Pero ya desde antes nosotros sí teníamos en obras grandes personal paramédico, porque es importante, para cualquier emergencia o cualquier eventualidad que tuviéramos. Entonces, ahora en todas las obras prácticamente hay paramédicos. La situación es que, pues todos nuestros obreros, pues no llegan en coche. Todos usan el metro, camiones urbanos, etcétera. Y entonces, pues van con otro tipo de gentes que donde vienen pues todos los contagios, ¿no? Y cuando no se contagian con eso, pues ya ves que hasta los asaltan en las camionetas. Además, ellos tienen muchas posibilidades de llegar a una obra y ser portadores de un contagio. Entonces tenemos que estar con mucho cuidado en ese aspecto. En nuestras obras, afortunadamente, no ha habido de la parte del grupo de DASMI, pero sí ha habido de parte de otros contratistas, ¿no? Y entonces hasta a veces hay 1 o 2 días que han dejado se han dejado de trabajar precisamente para checar, para verificar, para sanitizar la obra, etcétera, ¿no? Pero eso es algo que es imposible, como no lo vemos, el famoso COVID, pues no sabemos por dónde nos va a atacar. Entonces, Carlos lo decía porque él prácticamente puso todas las notas con las que nos podemos referir. Mientras no haya vacuna y además tengamos la confianza de ponernos la vacuna, porque ahí viene el otro aspecto, ¿no? Pues difícilmente va a haber una buena cantidad de personas que quieran ir a una obra. Ese es uno de los puntos, el sanitario. El otro punto es... independientemente de eso, pues tienes que pagar el seguro social. Y el seguro social, pues no está en condiciones ahorita de recibirte a mucho personal, no solamente por el COVID, sino simplemente de enfermedades normales, ¿no? Que tengas. Está, por eso hay que cuidarse todavía mucho más de eso. El gobierno, se te va a seguir cobrando impuestos, no hay de otra, tú tienes entradas. Ahora, el que tú hagas una factura, pues prácticamente tienes que avisarle a todo el mundo que hiciste una factura y ya sabes que te tienen en la mira para cuando hagan una inspección, una auditoría. El otro punto es de los contratos que tenemos, ya lo nombraba también Arnoldo, son contratos totalmente leoninos.
Oye, ¿por qué lo firmas? Bueno, pues porque o lo firmo yo o lo firma otro, no nos dan otras oportunidades. Yo creo que esto, después de esta pandemia, y yo creo que lo va a nombrar esos comentarios el ingeniero Andrés Quintana, vamos a hacer otra cosa. También nosotros tenemos que elevarnos en nuestras calidades, ya no de instituciones o asociaciones o uniones, sino algo más que ya lo comentará, para podernos proteger nosotros mismos, ¿ves? Y que los contratos, pues no sé si lo quieres o no lo quieres, ¿no? Si no, hay que verlos con el plan de la Constitución, con los planes jurídicos, y sobre todo, si tú recuerdas lo que nos platicaban nuestros padres, los contratos, ¿qué eran en sí los contratos? Pues un acuerdo de buena fe, simplemente, ¿no? Yo no recuerdo haber puesto tantas fianzas en un contrato. El último contrato que hicimos eran fianzas de anticipo, fianzas de buen uso, fianzas de pagar todo el seguro social, fianzas de todo y seguros de responsabilidad civil. O sea, de una serie de cargos. Y esto es importante que nosotros lo hagamos saber aquí en Americ, sobre todo para las empresas nuevas, que sepan que cada vez que dan una fianza, lo que están ellos poniendo en riesgo, o sea, su patrimonio, si no, ¿de dónde dan las fianzas? Ahora, a veces te piden de al 3x1, tengas patrimonios de 3x1 a las fianzas o el 2x1, entonces muchos simplemente se lanzan sin ver los riesgos muy fuertes que se corren, si es que, como estamos diciendo todos, al final de cuentas nos dejan de pagar, ¿ves? Porque el que sigue pagando todo eso, pues es uno mismo, ¿no? Aunque a mí no me paguen, tengo que pagar impuestos. Aunque a mí no me paguen, tengo que pagar el seguro social. Tengo que pagar renta, tengo que pagar salarios. Entonces, para mí el otro punto es, tanto con gobierno como con empresa privada, que nosotros nos pongamos firmes y que los contratos sean revisados y que sean equitativos. ¿Ves? Que sean equitativos. Hay una frase que me gusta repetir de cuando inicié esto hace muchos años, cuando le pregunté a uno de mis amigos, oye, y ya firmaste el contrato, sí, dice, ¿y lo leíste? Y me dijo, no, si lo leo, no lo firmo. No obstante, lo tienes que firmar, es la chamba, es el trabajo que tienes que hacer. Pero yo digo que ahora tenemos que ser, pues, valientes simplemente, decir no. Y al que quiera firmarlo atrás de ti, decirle no lo firmes, porque te va a ir mal también, ¿no? Pues ese es mi comentario. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por tus comentarios. Vamos contigo, Carlos. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú ves en esta parte para la industria de la construcción? Y, en fin, de lo que tú ves también en lo que tú haces. Mira, cuando ves noticias como esta que tengo aquí, que te la leo, dice, solo 7% del PEF destinado a obra pública se ha ejercido durante 2020. Esto es en junio. Solo el 7. Es decir, apartaron, ¿no?, de todo el presupuesto esa cantidad para ejercerla en inversiones en obra pública y no se han realizado, porque no hay un equipo capaz de hacerlo. Es una desgracia de veras. Todo lo que ha pasado, pero ni Arganis ni el anterior, ¿cómo se llama? El pobre de Pedrillo, Espriu, Jiménez Espriu, se preocuparon por eso. Todo el mundo anda en la política y desvelado en las mañanebrias, atendiendo cosas que no vienen al caso, en vez de ponerse a trabajar, por Dios. Entonces, no tenemos inversión pública, no tenemos inversión privada y no tenemos inversión extranjera. Bueno, hay que diversificarse, como dijo Andrés. Pues si vamos a pelearnos por el mismo contrato, ¿verdad? Ya a los precios de margen marginales que mencionó Arnoldo, de 4 y 5%, pues la verdad, mejor hay que vender tamales, maestro. Deja más, ¿no? Entonces, hay que diversificarse. Miren, hay mercados que todavía no vemos mucho, como el de mantenimiento preventivo y operacional, por ejemplo. Yo creo que Andrés sí trabaja mucho ese mercado, porque operar alta tensión, pues no cualquiera, ¿no?
Y luego, pues en los edificios hay que encenderlos en la mañana antes de que el personal llegue. Pero lo que decía Alfredo es verdad. Si estamos haciendo home office, ¿para qué le prendes a la Torre Mayor si no va a llegar toda la gente para la cual está calculada? Entonces son gastos innecesarios. Entonces yo he visto que algunas empresas se han volteado a ver la operación de las instalaciones por medios de igualas mensuales. Entonces destacas un cierto personal en el edificio y les operas sus instalaciones. Eso ha sido una buena salida. La otra es comercializar, pero ahorita entre todos los pagos que mencionó Alfredo que tienes que hacer, aunque no trabajes, tienes que pagar seguro social, pues si no te pagan, también le tienes que pagar a proveedores, porque si no te dejan de proveer para las demás obras. Entonces, yo creo que la fabricación de ciertas cosas que puedan ser de calidad de exportación también nos permiten vislumbrar un nuevo panorama. Fabricar y exportar. Yo me salí del contratismo y me metí a la industria, a la fabricación. Y me fue bien hasta que me la compraron, porque yo no la andaba vendiendo, me la quitaron. Entonces, la vida de repente sorprende, ¿no?, con las realidades que presenta, pero yo creo que hoy día estamos... Tú decías, Luis, de que desde que nacimos estamos en crisis. Toda la vida hemos estado en crisis, sobre todo los de tu edad para abajo, porque nosotros ya somos mayores. Yo todavía tuve una infancia que no recuerdo que se pensionara esa palabra. Tampoco había abundancia, porque estábamos mejor educados que los niños de ahora, porque no había consumismo y no había marcas. Yo creo que en aquella época, si había alguna marca para vestir, pues sería Levi's, ¿no? Chance. Y en el Simón Bolívar no te dejaban poner de Levi's, ¿no? Entonces, yo creo que los tiempos han cambiado y que nosotros tenemos que acoplarnos a los tiempos. Sabemos trabajar, sabemos organizar el trabajo, tenemos un equipo de gente que nos responde, ¿verdad? Y tenemos un mercado en disminución constante. Entonces, no nos quedemos estáticos a esperar a que ese mercado sucumba. No tarda, no va a haber más obra, no va a haber más obra en mucho tiempo, desgraciadamente, y nos la vamos a pelear. Si nos la vamos a pelear la misma cantidad de empresas, pues el resultado es dramático, porque ¿saben cuál va a ser? Menor margen de indirecto y utilidad. Vamos a tener que hacer más cosas a menor precio. Este sobrecosto que establece el tema de la salud, de cuando se te enferma una persona, por ejemplo, mi secretaria ya enviudó, y su marido tenía 37 años y la dejó con una criatura de 7 meses, ¿no? Y el tipo además trabajaba en el sector salud, concretamente en el Seguro Social. Bueno, nada más les digo que para hacer el trámite de pensión de viudez le mocharon el 20% de mordida para hacerle la gestión. Es una maravilla, ¿no? Entonces, desgraciadamente no los planes del Estado no van con lo que el gobierno debería de estar haciendo. El mercado internacional nos va a dejar, como dijeron ya. ¿Por qué? Pues porque por la falta de tecnología, si nosotros seguimos sin hacer energía renovable, bueno, pues estamos bien, ¿no? Risiblemente bien. Yo pienso que con la llegada de Biden las cosas pueden cambiar en el gobierno. No sé si alguno de ustedes está enterado de la reunión que hubo ayer con empresarios en la tarde de parte del presidente, que yo le digo presimiente porque ya dice muy pocas verdades. No sé si alguno de ustedes se enteró, pero le fueron a pedir que no acabara con el outsourcing, el cual, pues, por ejemplo, yo me favorezco pues, con el sistema de vigilancia, ¿no? Si ya no voy a poder contratar al vigilante porque me lo da una empresa que lo tiene contratado y me lo factura a mí, pues entonces ya me voy a quedar sin vigilante. Pero el problema es toda la industria que se surte de outsourcing. No sé si ustedes recuerden en la época en que calefacción y ventilación entró en el sistema de cooperativas con la mano de obra. Fue porque el presidente Salinas de Gortari decretó en algún febrero, me acuerdo, muy al principio, en su segundo año de gobierno, decretó que las empresas cooperativas obtendrían una disminución en la cuota obrero patronal de 16.5%. Eso nos daba la oportunidad no solo de bajar nuestros costos con respecto al seguro social, sino además facturar la mano de obra.
que es un problema para todos nosotros los contratistas. ¿Cómo le digo yo al fisco que me gasté ese dinero, ¿verdad?, en este señor, si este señor no tiene la capacidad de llevar una contabilidad y de emitirme una factura? Entonces, eso me solucionó a mí en aquel tiempo un gran problema. Espero que lo hayan convencido, porque veo que no se deja convencer de nada, porque no entiende. En realidad, pues, no entiende, ¿no? Y entonces no quiere escuchar a los asesores, porque no les tiene confianza, porque todos son muy honestos, pero no le cree a nadie, ¿no? Entonces, pues yo más o menos veo la cosa difícil, difícil, cuesta arriba. No como todo enero y febrero, no. Aquí ya vamos a entrar al tercer año de gobierno, las cosas lejos de mejorar empeoran. La economía, lejos de estar más rica, está más pobre. Y desgraciadamente viene el año electoral en donde este señor va a regalar todo lo poco que le quede, porque ya no le ha de quedar gran cosa, ¿verdad? Por ya agarrar fideicomisos y todo lo que ha agarrado pues, para seguir cumpliendo con sus programas de bienestar. Pues no va a haber para nosotros. No va a haber. Sí, complicado, se ve complicado. Uh-huh. Gracias, Carlos. Vamos a continuar con el ingeniero Andrés Quintana. ¿Sí eres tan amable, Andrés? Por el lado negativo, digo, aguas con los sindicatos. Ah. Porque suponiendo que que se quede la propuesta de ley de outsourcing, como dice, lo primero que van a hacer es que nos van a pedir que nos registremos, para que sepamos quiénes somos, dónde estamos, para que sepan quiénes somos, dónde estamos, cuánto personal tenemos, cuántos obreros hay en cada obra, etcétera, etcétera, para que así los sindicatos puedan llegar directamente a decirnos, tú eres esto, aquí está tu situación, yo vengo a tomar tu contrato colectivo para obligarte a hacer lo que yo se me dé la gana. También veo, desde el punto de vista negativo, Y lo veo porque lo hemos empezado a tener, que el COVID no nada más mata, no nada más enferma, sino también causa problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque la gente ya se está cansando de estar guardada en su casa. Porque como ya nos pasó dos veces, nosotros trabajamos prácticamente el 100% de nuestra obra foránea. Y resulta que dos electricistas dieron positivo. Y entonces hubo que guardarlos en una de las casas que tenemos para que los trabajadores vivan, solo, cada uno en una obra diferente, en una ciudad diferente. Y le llevaban de comer todos los días y lo saludaban desde afuera. Pero para uno de ellos fue peor todavía porque, además, no sabemos si por error o por condiciones de la enfermedad, cada dos meses se hacía el análisis, cada dos semanas se hacía el análisis y cada dos semanas daba positivo. Y como daba positivo, pues no podía entrar a la obra. El pobre hombre se estuvo dos meses guardado en una casa. Los efectos psicológicos de eso, no lo sabemos. El hombre ya regresó a trabajar a la obra. Dicen que con muchísimas ganas, pero tiene miedo de ir a su casa porque sigue dando positivo. Se consiguió a través de un alergólogo un permiso especial que dice que la enfermedad así es y que hay personas que van a dar positivo el resto de su vida. Un médico me dijo, un médico que es un otorrinolaringólogo experto y que además se dedica a la enseñanza internacional, me dijo, la única verdad de lo que sabemos del COVID es que no sabemos. Eso es lo negativo. ¿Qué es lo que veo positivo? Lo que veo positivo es que estos cambios, e insisto en los cambios, nos deben de llevar a usar más herramientas para que los trabajadores puedan tener más salarios usando, mejores salarios usando menos tiempo. Y si usamos menos tiempo, van a ser menos días de trabajo y entonces van a ser menos días de costos de sanidad, van a ser menos días de alimentación, menos días de transporte, menos días y menos días. ¿Va a haber incremento de oportunidades? Sí. ¿Para quién? Para quien piense en hacer las cosas de una manera diferente. Acabamos de entrar en contacto a través de la NECA con una empresa que tiene 15 años de tratar de hacer prefabricación. Y nos dicen, todavía tenemos problemas en la obra, pero vamos a seguir haciendo prefabricación. Si los obreros ya no pueden ir a las obras todos los días, aprendamos a hacer prefabricación.
Las herramientas son el 3D, las herramientas son la comunicación entre unos y otros de los contratistas, las herramientas son el diseño, que hay que venderlo como eso, nos va a reducir los costos. Ya no nada más es cuestión de ingeniería y de calidad y de... Nos va a reducir los costos porque podremos hacer prefabricación. También otra posibilidad muy grande que tenemos como parte de este cambio es cuántos de nosotros tenemos mujeres trabajando como obreros colaboradores en la obra. Yo creo que muy pocos. Nosotros tenemos cero. Tenemos ingenieras, tenemos personal en la administración, tenemos personal en el manejo administrativo directo en las obras. Pero ¿saben cuál es la ventaja de las mujeres? Que cuando les damos las herramientas en la mano para que trabajen por las pruebas que hemos hecho, las cuidan. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza de los hombres para hacer el trabajo sin herramientas. Y ahora resulta que entonces ellas pueden producir más. Y si pueden producir más, los hombres viéndolas reaccionarán, esperamos, a volverse más eficientes. Eso es lo que yo veo desde el punto de vista social. Gracias. Muy interesante. Muy interesante, y yo hasta ahorita la verdad estoy realmente gozando de esta plática. Siempre que nos reunimos en las asambleas, la verdad aprendo mucho de ustedes. Y bueno, quiero seguir hilando el último comentario de Andrés sobre la tecnología, sobre esto bien interesante acerca de la contribución de la mujer en las obras o de estas cualidades que tienen. ¿Qué impacto creen que tenga esta nueva tendencia de la digitalización, de las herramientas que se requieren para seguir subsistiendo como industria? ¿Ustedes qué ven? ¿Cómo lo ven? A lo mejor es algo que hay que verlo futurista, ¿no? Entonces, si es optativa o no esta aplicación, este uso de la tecnología. Para ello quiero invitar a Alfredo. Alfredo, ¿cuál es tu visión acerca de esto? Mira, primero hago hincapié en dos comentarios de Andrés. Yo sí he tenido mujeres obreras, ves que por supuesto han sido bastante mejor que la mayoría de los obreros de su nivel. El problema está en el acoso sexual. Ese es uno de ellos. En el otro es que hemos tenido personas mayores, mujeres, que son las supervisoras, las que van a ver que efectivamente hayan entrado a la obra, que estén ahí, etcétera, y les tienen un pavor y un odio, porque esas no se dejan acosar, no se dejan catalogar, y sí dicen las cosas como son. Segundo punto, herramientas. No he tenido oportunidad de ver mucho eso de las herramientas que dice Andrés, pero pues lo voy a poner en cuenta. En cuanto tenga alguna obra, lo voy a hacer. El punto de la digitalización, pues es que, como dice Andrés, ya estamos atrasados, ¿no? Eso ya estaba. Lo vemos ahora con los que tenemos hijos o nietos en las escuelas, pues que todo lo hacen, ya no lleva nada, ya no apuntan con nada, ¿no? Algunos ya no usan reloj, otros ya no usan pluma, etcétera, porque todo está o en el iPhone o en el iPad, o en la computadora o en el laptop. Entonces, eso para ellos pues va a ser muy sencillo. Tal vez para nosotros, los de la generación de los baby boomers, pues se nos hace cada vez más complicado, ¿no? Ya ves que ahorita tenemos problemas del audio y del video, ¿no? Pero es falta de costumbre. Y yo no me voy a poner a meterme más horas en eso. Prefiero leer un buen libro, definitivamente. Entonces, pero para los que trabajan para mí, y eso es lo importante, sí deben de estar capacitados en eso, ¿no? El otro día, un señor que nos lleva el periódico dice, oiga, te traigo a mi hijo para que le hable, ¿no? Ya no quiere estudiar, ¿no? Y tú dije, mira, ya sé que ya no quiere estudiar, pero ¿quieres chamba conmigo? Sí, a mí me gustaría mucho trabajar aquí, Manuel. Primero, tienes que terminar la prepa. ¿Ya la tienes? No. Segundo, tienes que saber usar la computadora. Pues apenas empiezo. Tercero, tienes que saber inglés. No lo sé. Y cuarto, tienes que saber manejar. Con esas cuatro, te pago 10,000 pesos
para que puedas trabajar. Nada más, sí, nada más. No hay más. Entonces, cuando ellos empiezan a ver esto y luego, siendo jóvenes, se meten a vender comida en Uber Eats o a trabajar en un Uber, etcétera, pues ven la lana y rápidamente están empezando a hacer otra cosa. Y lógico, se meten con una chica y la embarazan y se casan, y entonces ya no estudiaron. Nuestro problema está en la capacitación. En la capacitación. Porque todo el mundo cree que sabe mucho, pero cuando llegan de la escuela a lo que es la práctica profesional, el eslabón es muy grande y muchos ni siquiera lo saltan, ¿no? En nuestro caso, pues ahora yo siempre les digo que necesito, sobre todo ingenieros supervisores, que les gusta ensuciarse los zapatos o las botas, ¿no? Porque hay muchos que no quieren ir ahora, ¿no? Ellos quieren estar frente a su computador y piensan que desde ahí todo lo pueden arreglar, ¿no? Algunos tal vez lo puedan hacer muy bien, pero de que necesitamos digitalizarnos, eso es que ni qué, forzosamente. Actualmente hay programas, tú me los has mostrado, Luis, programas majestuosos realmente, de cosas que tú dices, oye, sí, todo está resuelto, pero son herramientas. Y aquí es donde yo quiero volver a insistir en la frase que también, igual que hagamos unidad, una frase que se me pegó hace 40 años cuando hicimos la primera plática acerca de computación. Si metes basura a una computadora, vas a sacar basura. En inglés, garbage in, garbage out. Todo el mundo piensa que es inteligencia artificial, ¿no? La computadora que piensa que tú le metes un dato y ella lo resuelve, ¿no? Nosotros somos los que en un momento dado seremos siempre los guías para las soluciones. Ellos tendrán que, con la experiencia, llegar a ser como nosotros. Pero ellos son los que tienen la herramienta, son los ejecutantes, ¿sí? Pero la materia gris está en los que tenemos experiencia. Entonces nosotros tenemos que formarlos y que ellos sepan manejar las herramientas, básicamente. ¿Ves? Pero si no hay criterio para manejar una herramienta, pues la basura saldrá en colores, en renglones, en columnas, en diferentes hojas, pero será basura. O sea, el caso es que lo que metas de dinero, porque ahora cuesta mucho dinero, sobre todo los programas, ¿no? El software, pues que valga la pena con la persona con la que estás tú trabajando, o que la metes a trabajar, y que sea guiada. Yo digo que dejarlos solos, sobre todo los novatos, es imposible. Aunque sean unos hábiles para manejar el PowerPoint y hacer una serie de maravillas en la computadora. ¿Tenemos que estar en la digitalización? Sí, forzosamente sí. Pero siempre y cuando nosotros seamos los mentores de los ejecutantes. Claro. Claro. Muchas gracias, Alfredo. Ahora voy a llamar al ingeniero Pérez Rocha. ¿Cuál es su visión acerca de esta implementación de tecnologías como la digitalización que nos van a ayudar en estas crisis? Y si esto es opcional o no. ¿Usted cómo lo ve, ingeniero? Bien, espero que me escuchen. Yo hice un cambio de computadora. Ya, fuerte y claro, ingeniero. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ok. Bueno, gracias. Mira, en relación a lo que se comentaba, efectivamente en las obras, yo sí he tenido ayudantes de plomeros, ayudantes mujeres electricistas, con muy buena respuesta. No hemos llegado a tener oficiales porque no hemos llegado a la oportunidad y creo que se nos atravesó la pandemia, porque 3 o 4 estaban a punto ya de dar ese brinco. Y efectivamente, mujeres en la vigilancia estrecha de la asistencia y vigilancia de personal, excelentes. Pero otro punto, en el control de almacén, de bodega. He conocido, efectivamente, la mujer tiene mucho más cuidado, dice con claridad las cosas, porque hay mucho robo hormiga en las bodegas de materiales. Un codo, una válvula, un interruptor, un rollo de cable, lo que sea, es un robo hormiga
que cuesta y que no lo valoramos. Digo, no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, pues ya normalmente es demasiado tarde. Por alguna acusación, o por alguna falla de alguno, por alguna envidia del otro. Pero este es un punto también a considerar. El robo hormiga en las obras también tiene una repercusión de costo importante. Por otro lado, en cuanto al control digital, como mencionaba Andrés, sí es muy importante, pero habría que valorar qué tanto de lo que podemos hacer desde el escritorio, en la computadora, en la oficina, para ejecutar la obra, por ejemplo, 3D, ¿qué tanto porcentaje podemos ahorrar? Porque en la obra, como les decía yo al principio, hay que estar físicamente. El ejecutor de la obra, el que monta los equipos, el que monta la soportería y las tuberías y los cables y los tableros y los transformadores y demás, tienen que estar físicamente en obra. No hay otra manera de desarrollar el trabajo más que con la presencia y la ejecución física. Ahí no puede haber la digitalización de nada. Para las cuestiones administrativas, definitivamente sí, elaborar presupuestos. Ustedes son muy jóvenes y no tienen la historia, pero los que hacíamos concursos, tanto para el sector privado como para la obra pública, había que hacer los precios unitarios a mano, los presupuestos a máquina. Las hojas cada una era con la suma acumulada. Y un error en una hoja 45 y era de 200 hojas, habría que repetirlo desde el principio para poder resarcir el error. La llegada del equipo de cómputo, los precios unitarios, los análisis y demás, esa fue una extraordinaria maravilla. Todos los planos, los proyectos, eran a mano, con regla y con Leroy y demás. Y eran igualmente cientos de planos. Un hospital de 600 camas, tendríamos que hacer más de 1,200 planos. Alfredo lo debe recordar muy bien, creo que fue al baño. Pero definitivamente, el elaborar los planos a mano, dibujarlos, calcular todo a mano, tanto de la parte hidrosanitaria, eléctrica y demás, era un verdadero reto y problema. Todos los dibujos a mano, isométricos, cuartos de máquinas, subestaciones, acometidas, era artesanal, y los grupos de ingenieros, y además era con radical, todos teníamos, no había computadoras, no había prácticamente ni máquinas sumadoras todavía al principio. Posteriormente ya fue extraordinariamente fácil, como lo es a la fecha. Hay muchos programas de análisis de precios unitarios, muchos programas para elaborar presupuestos, para diseño, para cálculo de materiales en el plano, etcétera, que antes pues era manual. Y naturalmente yo creo que la tendencia y cada vez tiene que ser en ese sentido. Tenemos que aprender, como dice Alfredo, a lo mejor ya algunos no vamos a aprender a manejar el equipo, pero sí a decirles qué es lo que necesitamos. Y ya, con sí, esas herramientas complementarias, yo creo que sí, podemos tener un desarrollo extraordinario. Que también los muchachos a veces no se dejan enseñar, porque muchos consideran que lo saben todo precisamente por el manejo fácil y diario del equipo electrónico, del equipo de cómputo. Pero yo creo que sí, el futuro es la utilización definitivamente del sector electrónico para todo lo que es revisión, proyectos, obra, cuantificación, generadores, estimaciones, cobranzas, etcétera. Eso es definitivo y para allá debemos ir en este sentido. Y volvemos otra vez a América. Es esto de encuentro para la
mejora de todos esos programas. Sin duda. Muchas gracias, ingeniero. Ahora, licenciado Carlos Armela, ¿tú cómo ves estas tecnologías nuevas? Y quisiera un poco cambiarte un poquito la pregunta en cuestión de que, ¿tú qué es lo que ves? ¿Qué necesitamos utilizar para tener esperanzas, para ser más competitivos, mejor dicho, en esta industria, y si es optativo? En una época, haber estudiado qué porcentaje de los presupuestos entregados hacía yo de obra. Y me di cuenta que de cada 10 presupuestos que entregaba, me compraban uno. Y entonces recurrí a la tecnología y dije, bueno, pues si yo puedo cotizar el doble, voy a vender el doble, ¿no? ¿Y qué creen? Que no logré el doble, pero sí un 70% más. Claro, esos programas que dice Arnoldo, que en aquella época no existían en el mercado, nosotros mandamos a hacer el nuestro. Y entonces resulta que lo que yo alimentaba, yo ya no tenía gente pidiendo precios, sino que los proveedores me los tenían que mandar para que yo los metiera en mis listas. Y entonces yo desglosaba un plano, ¿verdad? Un proyecto en partes, y entonces metía yo cuántas válvulas llevaban, cuántos metros de ducto, de qué calibre, bla, 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 cuántos metros de tubería con o sin costura y todo eso. Entraba al programa y me daban el precio. Y empecé a entregar cotizaciones mucho más a prisa, sobre todo. Y si tú entregas la cotización de mano más a prisa que tu competidor, pues el cliente la tiene desde antes, ya sabe más o menos por dónde anda. Luego, a base de ganar prestigio en el mercado, a veces me llegó a suceder que me decían, a ver, fulano de tal está a tal precio, ponte a ese precio y te lo doy. Cuando no eran concursos de obra pública, porque ahora pues ya son asignaciones directas, y entonces lo que tenemos es que tener un padrino, ¿no?, que nos lleve por si algún día vuelven a hacer una obra. Porque ahorita alguien mencionaba del problema de que los hospitales se volvieron COVID y entonces no están admitiendo gente enferma de otras cosas. Pero no se modificaron las instalaciones, ¿no es cierto? O no sé si a alguno de ustedes le tocó modificar algún hospital, simplemente les pusieron el letrero, ¿verdad? Y le pusieron el tapete sanitizador afuera y aquí vénganse a morir aquí. Entonces, la tecnología es muy útil, pero no la estamos descubriendo ahora, Luis. La tecnología está en constante evolución y eso es lo que hay que tener presente. Y esas son las ventajas que Américo ofrece. En la unidad que hacemos todos, ¿no?, todos nosotros, con ustedes tan experimentados, pues podemos aprender, sobre todo la audiencia que nos está viendo de menor edad, que tengan ganas de surgir en este medio, pues acérquense a Américo, porque ahí se van a enterar de todo lo que necesitan hacer para llegar a la edad nuestra de contratistas. Yo espero de verdad que las cosas no empeoren, que las cosas mejoren, que recurramos al crédito, que invirtamos en crecer la infraestructura. Realmente es increíble, pero si yo les leo los rubros en donde se está invirtiendo el dinero, pues se le está dando mantenimiento a los caminos en Oaxaca, ¿verdad? Con el 1.063% del presupuesto. Entonces, pues ahí no tenemos oportunidad alguna, ¿no? No podemos diversificarnos tanto de que ahora vamos a ir a hacer caminos a Oaxaca, porque además lo está haciendo la gente de Oaxaca. Entonces, está complicado. Pero, bueno, todo pasa. Esto también va a pasar. Entonces, lo que hay que hacer es permanecer vivos para estar, ¿no?, cuando el mercado se renueve, porque si bien por aquí no era, pues va a llegar algún grupo de gente que lo va a corregir, ¿no es cierto? Y esperemos estar vivos todavía para poder participar de ese cambio que llevará a México a ser ese país rico que mencionó Alfredo desde el principio, ¿verdad? Tan lleno de bienes, tan lleno de cosas, pero tan mal formado políticamente. Y seguimos en lo mismo. México es rico, nuestra política muchas es gracias, muy pobre. Carlos, muchas gracias por muchas tus gracias. Comentarios. Y bueno, para terminar esta ronda con esta pregunta de las herramientas modernas, ¿qué herramientas modernas se necesitan
para seguir continuando en este negocio. Tú, Andrés, que tienes en tu mercado, tienes que atender clientes con una alta exigencia que requiere pues toda la modernidad de herramientas y demás. ¿Cuál es tu visión acerca de esto? Voy a decir, por ejemplo, ahora que se hablaba de que la obra tiene que hacerse en la obra. Tenemos clientes en Estados Unidos que están supervisando las obras con drones porque sus ingenieros ya no quieren ir a la obra. Pero en vez de no ir a la obra, se vuelven pilotos de drones y supervisan la obra, estiman la obra, sacan los adicionales, las computadoras les hacen la estimación. Todo eso es digitalización. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un problema con la digitalización y los que estamos aquí en este grupo, excepto tú, Isael y Beto, tenemos que aprender digitalización. Cuando, como dijo Alfredo, nuestros hijos y nuestros nietos ya traen la digitalización adentro de la cabeza. Ya la aprendieron con las manos, ya la aprendieron con la vista, ya la aprendieron jugando. Entonces, ¿vamos tarde? ¿Tenemos que hacer algo? Ahí la llevamos. Por lo tanto, para tener la digitalización en nuestras empresas, tenemos que pensar en capacitar, sobre todo a las personas de mayor edad. Y no estoy hablando de personas de más de 60, ¿eh? Estoy pensando en personas de más de 40 o de 30. Tenemos que pensar en que la infraestructura también tiene que mejorarse, porque de nada sirve que tengamos todos los elementos para digitalizar una obra si en la obra no hay internet, si en la obra no hay cómo conectarse, y entonces nadie puede conectarse. Cuando hablo de construcción, gracias a la digitalización, me refiero a prefabricar partes de la obra, llegar con charolas precableadas, con bajadas para conectar las subestaciones, con las dimensiones exactas gracias al 3D. No es perfecto, se cometen errores, pero cometemos errores haciéndolos ahí, en campo. Entonces no nos debemos de sorprender que podamos estar con errores si prefabricamos. También la prefabricación y también la digitalización nos va a permitir ayudar a que la gente tenga mejores salarios y tengamos una sociedad en mejores condiciones. Pero les voy a hacer una pregunta que me hicieron el otro día cuando yo estaba discutiendo que si aceptaría que me pusieran un chip, porque con eso iba a resolver mis problemas de comunicación, de pago, de trabajo, de todo. Y dije, no, yo jamás voy a aceptar que me pongan un chip, no soy perro. Y entonces la persona que me lo dijo sabe que me encanta viajar y que me encanta muchísimo ir a África. Entonces me dijo, pues mira, si no te pones el chip no te vas a poder subir un avión. ¿Te lo pones o no te lo pones? Esas son las cosas que tenemos que pensar. El que es otro mundo en otras condiciones. Sin embargo, la digitalización tiene un problema para un país como el nuestro. Tiene un costo muy alto. Y nosotros tenemos unos salarios muy bajos. Entonces, si podemos hacer el trabajo pagándole a 10 en vez de digitalizarlo y pagarle a 2, pues es muy probable que sigamos pagándole a 10. Otro problema es que también la digitalización no es perfecta. Y Alfredo, no nada más es que tú y yo no sepamos cómo conectarnos y no estemos acostumbrados al sistema. La red también falla. Y una persona como tú me lo ha platicado muchas veces en esos proyectos en los cuales has trabajado para los centros de datos. Ni con todas las ideas podemos llegar a un sistema que sea 100% confiable. Sí nos va a servir mucho la digitalización para las ventas, nos va a servir mucho para la comunicación dentro y fuera de la empresa. Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Lo más importante es, si le metemos basura, basura nos va a regresar. Imagínense que hacemos un diseño de 3D con basura y que hacemos toda la prefabricación y compramos el 60% de los materiales para hacerlos en nuestro taller. Pero las dimensiones que le metieron estaban equivocadas o la escala que escogieron no era la correcta. Todo ese dinero se va a ir al hoyo. Yo creo
que la digitalización es algo que no es cuestión de que nos preguntemos si va a funcionar o no, es cuestión de que, como dijo Carlos hace rato, no nada más si estaremos vivos, si lo vamos a soportar y lo vamos a poder aceptar. Y también con mucho gusto les puedo decir que gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho todos, no solamente AMERIC puede darnos todos los servicios, AMERIC puede compartir todos los servicios y compartir todos esos planes de los que habla Arnoldo ya con todo el país, porque a través de la UNCE lo que AMERIC tiene lo puede compartir y lo que AMERIC no tiene también lo puede recibir. Y sí, la digitalización está aquí y sigamos con ella. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Pues el tiempo se nos agotó. Yo quisiera nada más leerles algunos comentarios, como Salvador Gómez, les manda saludos. Alejandro Franco, felicidades a todos, son pilares de la ingeniería en México. Alberto Mata les manda también a ustedes muchos saludos. Laura Castro, saludos, ingeniero Andrés, es un gran ejemplo de liderazgo para quienes laboramos en Quintana Ingenieros. Laura Castro. José Cantú, un fuerte abrazo, excelentes comentarios. En fin, la verdad, pues para mí, como siempre lo he dicho, ingenieros, es un honor haber estado aquí con ustedes. La verdad, siempre se aprende mucho. Y pues bueno, vamos a continuar con el evento. Ya nos pasamos unos minutos. Quiero comentarles que el evento sigue. Para que no se vayan también ustedes, sigue el foro de negocios con Finlandia, que nos van a hacer una presentación algunas empresas que están en Finlandia, y también la señora embajadora nos va a hacer favor de hacernos una presentación sobre la economía circular. Entonces, de alguna manera todos estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo podemos tener desarrollo si no tenemos un lugar o agua que beber, agua limpia que beber, o jardines, etcétera, ¿no? Es también lo que se comentaba en la inauguración acerca de la embajadora de Noruega, que ya tienen lugares en donde poder nadar otra vez, ¿no? Yo esperaría que no nos tardáramos 30 años nosotros en hacer ese cambio. Creo que son varios puntos que yo puedo recalcar, que puedo subrayar, y pues bueno, no me queda más que de verdad, agradecerles la invitación a todos ustedes, Alfredo, Carlos, Andrés, Arnoldo. Muchísimas gracias. Yo sé que están muy ocupados. Muchas gracias por darse este tiempo. Y pues bueno, los invito a que sigan con las conferencias y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, buenas muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.